Soriano. Gol, 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 gol. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Amigos, amigas, ¿qué tal? Saludos cordiales desde Antena Huelva Radio, desde Canal Luz Televisión y desde nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter y en Twitch, que podéis ver también la tertulia, bien en directo, bien cuando tengáis un huequecito. Hoy tenemos como invitado al internacional panameño Josiel Núñez, que está haciendo una campaña fantástica, que vendrá contento luego de las dos victorias de manera consecutiva que el Racing ha conseguido frente al San Fernando hace 8 días y frente al Atlético de Madrid B, 1-2, buen partido del Recre, fundamentalmente en una primera parte que fue infinitamente superior al conjunto colchonero en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, con un césped fantástico, en perfectas condiciones para la práctica del fútbol. Con él vamos a hablar, conocer un poquito más por dentro quién es Josiel Núñez, de dónde viene, qué hizo en sus inicios a nivel futbolístico y cómo se sigue en su país, la trayectoria en Panamá, que por cierto nos ven allí. Saludamos a todos los panameños que también en este momento nos ven a través de redes sociales. Ahora le vamos a saludar, pero antes vamos de izquierda a derecha. Pancho, titulado nacional, entrenador. Muy buenas tardes, Pancho. Buenas tardes. Encantado. Aquí estamos, ¿no? Más contentos, ¿no? Siempre, dos victorias consecutivas. Madrid se nos da bien. Madrid se nos ha ido bien. El mismo marcador, el mismo resultado, dos victorias y contento. Y bueno, más esperanzado, ¿no? De que volvamos un poquito a la tranquilidad después de la semana que tuvimos de Córdoba y del partido de Copa. Y con estos dos partidos yo creo que volvemos más a la realidad. Y ahora tenemos un calendario, yo creo que favorable, que si hacemos las cosas bien nos podemos poner ahí en una posición que ilusionante, ¿no? Ilusionante, pensando que sí es verdad que hay otro equipo muy fuerte, favorito, pero bueno, después por la quinta plaza yo creo que va a haber una disputa importante, ¿no? Yo he visto la clasificación y sí es verdad que los dos o tres primeros equipos están un poquito más aventajados, un Castellón que creo que al que verdaderamente se va a cargar es al Málaga, porque le va a crear una presión enorme. El Málaga es el gran favorito, creo yo. Y a raíz de ahí, después, desde Antequera para atrás, el que mejor llegue a los últimos 8 jornadas va a ser el que se va a llevar el premio. Hay mucha igualdad. Ese es el nivel. Ese es el nivel. Las últimas 8 jornadas, ¿dónde estamos? ¿Podemos? ¿No podemos? Y ahí... Por eso, pues llegar como estamos y ahí a un partido del salto y al que mejor llegue y el que más suerte tenga también será importante. Los resultados también, juegas tú, ganas tú y depende mucho de los demás, ¿no? Porque ayer... Todo nos vino bien. Ahora no lo vamos a analizar. El factor suerte va a ser importante. Que si el Recre, los jugadores titulares, que a mí me dan cierta garantía, del banquillo tengo mis dudas, si a los jugadores titulares actualmente, a esos 11 jugadores que lo tenemos a la cabeza ya de memoria, le respetan las lesiones, pero claro, aguantar tantos partidos, ahora hablaremos. No sé si un jugador va a poder aguantar 33 partidos de manera consecutiva, no es fácil. Y necesitan descanso. También luego lo vamos a analizar. Aquí tenemos dos profesionales. Lo que está claro que el titular se ve muy titular y eso da mucha confianza, ¿eh? Yo creo que los jugadores que hoy día son titulares, que yo creo que juegan con una gran confianza por parte del entrenador, y tanto para lo bueno como para lo malo, es decir, que cuando las cosas salen mal tienen la confianza de que van a seguir el 11 y eso es bueno. Eso es bueno, no para el vagón de cola, se puede decir, pero yo creo que un caso evidente lo tenemos. Yo pienso que es Rubén Gálvez. Yo creo que es mucho mejor portero este año que cuando empezamos en quinta categoría. Sí, ¿verdad? Mucho mejor portero. ¿Por qué? Porque sabe que es titularísimo. Titularísimo. Pero se lo ha ganado. Sí, pero tiene Rubén, la confianza y de ser titularísimo, titularísimo. Y Rubén Serrano y Trapero, sí, están que se salen los sí, dos. Sí, pero que en todos los equipos es muy difícil ser titularísimo, titularísimo. Yo te lo pongo muy fácil. Estaba Bono y no era titular. Y era sí, mejor. Ya. Y no era titularísimo. Y lo sabía, ¿eh? Y decía, ¿cómo puede ser? Y en cualquier equipo, el B, tío, ve los porteros y dice, ostras, ¿quién juega? Sí. ¿Hay más dudas? Titularísimo. O Black. Titularísimo. Stegen. Sí. Entonces, lo que quiero decir es que en el Recre tenemos claro quiénes son los titulares. Eso claro, y claro. El titular a día de hoy. A día juega de hoy, ¿eh? Con una enorme confianza. Sí. Bueno, Raúl Molina, máximo goleador del Recre en primera. Siempre que vengo esa camiseta solamente la sacamos cuando tú vienes, Raúl. Hombre, Paco, es que esto es calidad. Calidad. Final de Copa del Rey hace 20 años. ¿Cuándo llegaremos a otra, eh? Yo creo que no lo vamos a vivir. La final de Copa del Rey, el Recre. Todavía no nos han dado los donos, ¿eh? Por los 20 años que... No ha hecho ningún homenaje, ni un... ¿Te acuerdas de la última vez que hablamos? Sí. ¿Te acuerdas, Javi? Sí, verdad. Ni un pin. Pues hay que preparar un homenaje para los héroes de la final de la Copa del Rey.
Ya hace unos cuantos años ya, ¿eh? Yo modestamente te homenajeo cada vez que viene, yo tienes la camiseta, Paco, de la final ahí. Te la agradezco, hijo. ¿Cuántos años hace? Ya 20 años, 20. No, más de 20, 21, ¿no? Yo, 20 años, 20 años. Fue en 2003. Correcto, 20 años. Bueno, los que ascendieron la primera, yo creo que se lo dieron jugando tú en primera. Yo creo que se lo dieron a los 25 sí, años. Bueno, vamos, me quedando otro año. Ya te queda poco. Te lo digo, que se queda poco. Bueno, saludamos a Tenor y dejamos para último a José. José, muy buenas. Hola, buenas tardes. Encantado de tenerte por aquí. Encantado de estar de nuevo aquí y más contento que semanas anteriores, porque yo creo que el equipo ahora mismo se está pareciendo más a lo que todos soñábamos y queríamos al principio de temporada, ¿no? Y la verdad que estas dos últimas jornadas, para mí el partido de la semana pasada con el San Fernando fue clave. Siempre te he dicho que a lo largo de una temporada hay 3-4 partidos clave, uh-huh, que valen los mismos puntos, valen 3 puntos igual que cualquier partido, pero hay partidos clave, y el de domingo pasado con el San Fernando fue clave. Esa victoria le dio al equipo una valía superior. Creo que el banquillo, hay jugadores que están mejorando. Yo creo que Pinillo ya salió y tuvo poco tiempo, pero creo que está en condiciones. No te digo ya Juan Villar, un jugador que está hecho para el gol y un jugador que yo estoy seguro que este va a ser el primero de los muchos goles que va a meter. Ya lo vimos que en campo del Tudelano, el Villar estuvo el segundo tiempo bastante bien. Tuvo un momento que estuvo a punto de marcar en 2 o 3 ocasiones, como tú sabes. No marcó porque, bueno, en el gol no siempre se marca, pero tuvo ocasiones y esto es importante. Así que contento. Estamos en una situación tranquila. Lo mismo que por arriba hay equipos que destacan. Si te fijas bien por abajo hay 4 equipos que están prácticamente, no voy a decir, queda mucha temporada todavía, ¿no? Pero luego hay un escalón ahí grande ya con el quinto, que es el Linares, que empieza a ver tres partes de la clasificación. Parte alta, media y baja. Yo creo que nos vamos a mover muy bien en la parte media alta, que ahí podemos, a falta de pocos puntos, esté ahí bien. Yo creo que podemos aspirar a algo más que el mantener la categoría. Pero eso ya cuando termine la primera vuelta, bueno, sería buen momento. Yo lo veo como tú, a ver si yo sí lo ve igual. Luego de lo que he visto del equipo y de los rivales, creo que el Recre va a estar a finales de temporada. Ojalá me equivoque, estemos más. Media tabla hacia arriba. Sí. Ahí tengo la misma opinión que tú. Sí. Bueno, José, ¿qué tal, hombre? Un gusto, un placer por la invitación. Y bueno, contento de lo bonito que se hablan de estas 2 semanas que han pasado. Tuvimos un gran bajón de 3 3 derrotas seguidas. Sabíamos que nosotros de dentro teníamos que cambiar esa situación, más que nadie teníamos que cambiarla nosotros, porque sabemos el escudo que representamos fuera de aquí y todo lo que significa el Recreativo de Huelva aquí en Huelva. Uh-huh. Y bueno, se nos ha dado bien Madrid con 2 victorias con los 2 filiales. Y esperemos seguir en esta rienda, que es bonito seguir así, que la gente se sienta muy muy contenta con nosotros. ¿Tú ves al equipo de media tabla hacia arriba cuando quede, no sé, 4 o 5 jornadas, por lo que has visto ya, por los rivales? Bueno, nosotros vamos partido a partido, nosotros tenemos que sacar partido a partido, pero yo siento que nosotros, con el potencial que veo, porque yo entreno con mi compañero a diario, uh-huh, y siento que podemos llegar arriba a pelear un playoff como todos queremos, porque aquí queremos ascender. Sí, pero, o sea, que aspira tu ambición, bueno, como cualquier, claro, profesional, ascender es la ambición que tenéis. Estamos en un grupo complicado, pero sabemos dónde estamos y sabemos todo lo que nosotros damos. Uh-huh. Bueno, que el que quiera hacer alguna pregunta o matización a Josiel se lo puede hacer. Oye, pero para hablar del partido del pasado sábado, vi un Recre superior en la primera parte, luego se igualaron un poquito la fuerza, no sé si lo viste. Claro, fuimos superior tenencia de la pelota en salida, llegábamos con más facilidad en el primer tiempo, pero ya en el segundo sabíamos que iban a salir a buscar el empate. No es algo que nosotros no queremos echar atrás, como se dice, pero nosotros tratamos, pero ellos se nos presionaron muy alto en la segunda parte y se nos dificultaba la salida. Y por eso estaban jugando mucho a la contra. Y por la izquierda, a ver si me recordáis el nombre, por la izquierda jugó un chaval marroquí del Atlético de Madrid que hizo mucho daño. No recuerdo el nombre ahora mismo. El 11, el dorsal número 11. El otro. Abde, hizo el mucho otro. Daño. Abde, sí, correcto. No, Abde era el delantero. Jugaba por la izquierda, punta, la era el 11. Sí, por la izquierda, sí. Empezó a hacer mucho daño. Empezó a sacar mucho centro, sí, a disparo de media distancia y todo.
Perfecto. Bueno, que bueno, la victoria yo creo que es merecida del Reker, no ahí coincidimos, José. Estuviste sí, por ahí. Sí, tú, bueno, y, sí, el sí. primer tiempo está claro que fuimos superiores y el segundo era previsible, que ellos apretaran. Uh-huh. Un equipo bueno, un equipo de jugador de mucha categoría. Y el equipo, bueno, se arropó atrás. Yo creo ya haberse dado cuenta, bueno, desde el principio lo está haciendo. Se ha dado cuenta que fortaleciendo la defensa vamos a crear ocasiones y se crean muchas ocasiones. Y te fía bien, sí. Hasta en el segundo tiempo tuvimos dos, tres, uh-huh. uno contra uno. En el momento en que Calle encuentre ese punto de velocidad, que creo que le falta, pero que la va a tener, yo creo que podemos darle muchas torpezas al contrario, estando bien arropadito atrás. Y así creo que la victoria fue merecida. Ellos sí. apretaron, como era lógico, pero nosotros indudablemente merecimos esta victoria y tampoco hubiera pasado nada. Si yo sigo confiando en Calle, sigo confiando, igual se le puede criticar porque ha hecho dos goles, pero tengo una confianza plena en ese futbolista. Es que está por el trabajo que hace sin balón es súper importante. Claro, está el hueco, buscando sí. huecos y la verdad que... Los movimientos de Márquez que hace son continuos. Permanentemente. Mm. Entonces le tiene que llegar a estas ocasiones. Tiene que llegar gol y va a ver... que está teniendo y va a hacer más que no tuviera ocasiones, que dijéramos, ¿cómo vamos a marcar? Si es que no llegamos. Mm. Pero si es que el equipo llega. Por tanto, quiere decir que va a llegar. Y me alegro mucho el gol de Juan Millar, mejor que si lo hubiera metido otro futbolista, porque es que él lo estaba necesitando. Y a Juan Millar no se puede olvidar meter goles. Un jugador que lleva 8 o 9 años en la élite, vamos, casi en la élite. Por tanto, este futbolista nos tiene que dar aquí una temporada, un par de temporadas muy buenas. Esto espero. ¿Hacho, tuviste el partido? ¿También? No, llegaste a ver. Fue también partido con los chavales que llevo y lo que vi, bueno. Yo creo que lo que podemos sacar de conclusión viendo los demás equipos y viendo todo es que manejan muy bien las dos áreas. Ya no solo en ataque, es que en defensa dentro de su área defienden muy bien. Porque el momento que el Atlético de Madrid ve en el segundo tiempo, mucho balón parado, apretó. Segunda jugada, sí. pelota rechace frontal del área. Y ahí, y ya lo vimos en Córdoba, que hizo el Córdoba, yo creo que el segundo tiempo mejor de seguro de la temporada suya, el gol viene en el 89, Es decir, porque es que era increíble, que es que decías, ¿cómo defendemos? Es que era una tras otra, y lo que veo es que cuando se llega, yo discrepo con usted, yo creo que cada vez que se llega, si no es gol, es medio gol, ¿eh? Yo el gol de Juan Villar, yo vi antes uno de primera, vi el Valencia con el Madrid que queda 5-1, pero en el 43 Hugo Duro tiene el empate a bocajarro de cabeza. El de Juan Villar hay que meterlo, ¿no? Tanto el pase de banda al centro como el remate picado abajo, que no es tan fácil. Pero es que el primer gol es un tiro de fuera del área, que cada vez menos goles en movimiento de jugada de fuera del área. Es que cada vez más difícil. Los jugadores le pegan menos. Pero es que el partido. Pues del Pozo no se lo piensa, ¿eh? No, del Pozo no. Y le pegan conducción, además. Pero es que el partido anterior del Real Madrid B, los dos goles que mete el Recreativo, es muy difícil verlo. Otro tiro del Pozo en jugada de movimiento y un remate medio chilena. Es decir, que yo cada vez que se llega. Se llega con muchísimo peligro. El único partido que hace analizándolo ha sido en Melilla, que la pelota no entró, ante un rival que es muy inferior, creo yo, a ustedes. Pero los demás partidos, yo cada vez que es peligro, es medio gol. Es decir, otros equipos ve, yo mira el Córdoba-Ceuta de ayer, que lo vi, al Recreativo no le meten 3 goles, ninguno de los dos. Uh-huh. La prueba es que habéis jugado con los dos, 1-0-0 y otro 1-0 en el 89. Pero es que el partido queda 5-5. Es decir, muy bien, juegan muy bien, es otra... manera de entender el juego, pero dan unas facilidades que el Recreativo no las da. Y Raúl, que ha tenido el mejor entrenador de ese tipo de juego, creo yo. Lucas Alcaraz. Cuando se nombra a Lucas, hay que levantarse. Bueno. Antes Lucas tuvo un aprendiz bueno que fue Joaquín Caparrós, que el estilo vale. también era muy similar, ¿eh? Vale. Era muy similar, ¿eh? Al final, el equipo que asciende es el que juega así. Para ganar de la otra manera. Manchester City de Guardiola y necesita firmar lo mejor 10 años para ganar una Champions. Uh-huh. Es decir, que para ascender el equipo que no le crean esas ocasiones, que no le meten esos goles, que llega 3 veces y mete 2, ese es el que asciende. Y yo, a mí me inspira mucha confianza el equipo, ¿eh? Yo ya he visto toda la categoría, han pasado más de 10 semanas y yo, hombre, claro, quita los tres grandes, que puede ser, todo el mundo lo sabemos, Castellón, Málaga, Ibiza. Yo creo que todo lo que hay por detrás, yo creo que Córdoba y Castilla van hasta ahí, porque Castilla llegó con uno menos, mereció ganarle al Murcia de sobra. Lo demás no lo veo superior al Recreativo. Ustedes, sinceramente, y ellos, yo creo, Ceuta juega muy bien, el Antequera juega muy bien, pero yo no veo que tenga el peso de un Recreativo si siguen esta dinámica de estar a 3-6 puntos, porque estamos con una jornada menos. Sí, correcto, es verdad. Si no había caído yo en eso. Es que estamos con una jornada menos y que el partido... que es difícil como todos, pero en casa con más opción de ganar que de puntuar que de no puntuar. Que si tú lo ganas, te pones a una jornada de la liguilla. Sí, te pone a 2 puntos, creo. Claro, a 2 puntos de una Antequera. A 2. Entonces,
Yo creo, evidentemente, ahora no vamos a decir aquí que vamos a ascender. No, me parece una verdadera locura, porque hace dos semanas estábamos diciendo a ver si no empatamos el San Fernando, no me entiendes eso. Pero hay mucha diferencia de todo, ya no solo de equipo, con respecto a lo que está por detrás, ¿eh? Yo ya lo que hemos visto, ¿no?, en el colombino. Claro, yo me gustaría que vierais el Alcoyano, tres Melillas, cómo está el Melilla. El Atlético Baleares, cómo está el Granada, que a la media hora, ¿no?, los 25 minutos iba 0-3 con el Castellón en casa. Es decir, cuidado, que esos equipos, como dice él, complicado, ¿eh?, que salgan de ahí, ¿eh? Esos equipos ganan tres partidos consecutivos, ¿a quién le van a ganar? ¿A quién? Claro, sí, que pueden ganar uno, sí, pero si hasta ¿qué? El mismísimo Málaga, menos el Castellón, que está a un paso por encima de los demás, hasta el Málaga no lo gana, ¿eh? El Málaga no gana tres partidos consecutivos. El Málaga, si quiere quedar primero, solo debe de un dato. Perdió en casa con el Ibiza, empata en Huelva, empata con el Real Madrid B y no le gana a ningún equipo de su liga. Es decir, cuidado, que ganando a los de abajo no vas a quedar primero. No, no quedas primero, te puedes meter en playoff, pues queda cuarto, quinto, pero que primero si no le queda. Tiene que arañar puntos a los que están, claro, por encima de ti. Le tienes que ganar a los cuatro equipos de tu nivel. Si tú eres esos equipos no le arañas punto a ninguno, primero no quedas. No, quedarás cuarto, quedarás quinto. No te mete, claro. Pero, y la presión que va a tener Málaga la segunda vuelta, como el Castellón se le vaya de 10 a 12 puntos, cuidado, que él ha jugado en equipos de ascenso, que no es lo mismo jugar como puede jugar un Recreativo, que no tiene como objetivo ser ascender y quedar campeón, que juega esta gente. Bueno, tiene la experiencia, Raúl, que cuando ascendió a Primera División no tenía objetivo, pero para nada, de subir a Primera y se metieron en Primera División. Pero por eso, que se juega mucho más libre, mucho más con cómodo, más confianza, mucho más tranquilidad, con la motivación de decir, oye, y el mismo futbolista, como dice. ¿Y eso influye, Raúl? Hombre, claro, que estos señores no tengan la presión de subir sí o sí, que juegan cómodo, bueno, y si por subimos supuesto, vale, pero que sin presión. Por supuesto. Ayuda, sí, al futbolista. Ayuda. Te da una tranquilidad en el campo tremenda. Y aparte el futbolista pues coge esa confianza que le hace falta para, bueno, para jugar su partido y estar tranquilo y bueno, intentar ganar todos los partidos posibles, ¿no? Bueno, Josier, que quería hacer alguna pregunta, que yo voy a humear un poquito en el pasado de Josier. Yo la pregunta que le hago es que lo he visto demasiado optimista a la hora de evaluar lo que queda de temporada, que te veo con mucho optimismo. Pero me imagino que el optimismo viene dado por la experiencia que tienes de las 12 jornadas que llevas ya disputadas, ¿no? Que no ve que tampoco una superioridad tan grande, ¿no?, en los demás, ¿no? Claro, es como tú decías, lo de arriba ya el Castellón y ellos, es ahora mismo complicado alcanzarlo o está como ellos van hasta el momento, pues. Pero nosotros estamos optimistas y sabiendo de que lo que queremos, hacia dónde queremos ir. Y nos sentimos confiados todos, hasta los suplentes. O sea, no me gusta hablar de suplente porque no hay suplente ni un equipo. Hay unos que estamos bien de momento ahora, a otro le tocará estar también el 11 inicial en su momento. Y siento que todo ello transmite eso y se transmite en el vestuario eso. ¿Que tú dónde naces? ¿Dónde naces tú? En la ciudad de Panamá. En la capital, ¿no? En la capital. En la capital. Sí. ¿Hace cuánto tiempo de esto? Hace 30 años. 30 años. Te quedan todavía como 5 añitos de fútbol por ahí, ¿no? Pongamos, sí, ¿no? Vamos a ponerlo 5 añitos, ¿no? Hasta cuando el cuerpo diga ya no más. Tú comenzaste a jugar al fútbol allí, ¿no? En tu sí, ciudad. Sí, sí, empecé a jugar. Primero al béisbol. Ah, no sé. Era beisbolista primero. Muy tradicional en la parte de Centroamérica. ¿Y por qué te das el paso al fútbol? ¿Y a qué edad lo haces? Porque tenía un viaje y teníamos una excursión de viaje de béisbol y me dejaron fuera. Te cabreaste porque, y te no, van a jugar al fútbol. Porque como mi madre no era de dinero y metieron a un niño que sí tenía, la familia era de dinero. Y me dijeron, no, tú no vas porque los gastos te los tenemos que pagar a ti. Uh-huh. ¿Tus padres? Y yo le dije a mi madre, no juego más a béisbol, me voy al fútbol. Uh-huh. ¿Tus padres a qué se dedicaban? Mi padre, mi madre, yo crecí con mi mamá solo. Ajá. Yo y mi madre. ¿Trabajaba? Mi madre trabajaba en una fábrica. Ajá. Y yo crecí con mi mamá y mi abuela, mis primos, mis tías y con mi familia. ¿Y sois muchos hermanos? Sí. No, yo soy hijo único de mi madre. Soy un solo hijo. ¿Tú estudiaste, Josier? Sí, estudié. Bueno, ¿y al fútbol cuando bueno, juegas en qué equipo de Panamá juegas? En los Plaza Amador empecé. Ahí fue donde empecé, jugué casi 11 años. 11 años. Sí. ¿Cuándo sale? Entonces tendría ya casi 17 o 18 años cuando sale de ese club. Cuando salgo a los 23. Empecé de los 16, 17 por ahí. ¿Y cómo fue tu llegada a España y por qué se produce? ¿Y quién se fija en ti? Entré por el Intercity. Llegué al Intercity, no sé cómo mi representante, que en ese momento eran de Panamá, contactaron al Intercity y pude llegar acá a jugar primero a quinta división, que era la tercera ref. Y de ahí empecé a escalar y ya subí con el Intercity a segunda ref y después subí, quedé campeón
pasen de a primera ref y ahí se me terminó el contrato. Sí, del Intercity pasas al Recreativo. ¿Y quién fue la persona que dice, yo creo que este futbolista es interesante para nosotros? Tuve que hablar con Jesús Rubio, me contactó aquí. Ajá. El que jugaba en el Recre, Jesús Rubio. Sí. Jesús Rubio. Sí, me contactó y me dijo que si hay una posibilidad de, y yo le dije, vamos. No lo pensaste, ¿no? No lo pensé, no. ¿Tú ya conocías del Recreativo, de qué club se trataba? Sí, claro, porque yo lo veía en Panamá cuando jugaba en Primera División. Sí. ¿Tuviste el 0-3 que le hicimos al Real Madrid en el Bernabéu? Sí, yo... ¿Tú recuerdas? Me parece verlo, sí, yo me recuerdo. ¿2006 fue aquello? ¿2007? Yo lo veía, estaba pequeño, yo veía. Y no te lo pensaste, ¿no? No me lo pensé. Y ahora hace ya casi, bueno, 3 años hace, ¿no?, que llegas tú. Sí, hace ya 3 años. Sí. Este es mi cuarto año aquí ya. ¿Que te encuentras bien en la ciudad? Sí, me encanta la ciudad, me siento cómodo. Mi familia tuvo el año pasado aquí. Sí, que si no, Javi nos mete la bronca. Sigue. Vino mi familia y se sienten cómodos aquí. ¿Tú vives con tu familia aquí? Sí. ¿Vives con tu mamá? No, con mi esposa y mi hijo. Ah, ¿que estás casado? Sí. ¿No será de Huelva? No, mi esposa es de Panamá. Ah, que está ahí. Allá venías tú casado de Panamá, sí, ¿no? Sí. Ah, ¿qué edad tiene el niño? Tiene 11 años. Ah, muy bien. Un niño ya está bien, ¿verdad? Ya está grande. Sí. No, ya párate ahí que es suficiente. Con uno, ya tenéis la experiencia de lo que es ser padre, que está la situación económica. Que, José, ¿y tú hasta cuándo tienes tu contrato con el Recreativo? Bueno, mi contrato se termina este porque renové por el ascenso. Termina en 30 de junio, del 24. Claro. ¿Te han comentado algo en el club? No, de momento no. De momento estamos centrados en sacar los resultados y está en la temporada. ¿Y tu mujer qué dice de Huelva? ¿Qué te cuenta? ¿Qué le gusta? Ella es feliz aquí, ella le gusta, ella se quiere quedar aquí. Sí. ¿Habéis hecho muchos amigos en la ciudad? Sí, tengo muchos amigos. ¿Y qué es lo que te gusta de la ciudad? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Todo, se parece a Panamá, tiene mar, tiene todo igual. ¿Aquí se come mejor que allí o no? En los dos lados se come bien. Sí, es que allí también el marisco, el pescado, es extraordinario. Sí. Y bueno, un país muy bueno, muy parecido, no tiene nada que ver de Centroamérica, no tiene nada que ver ni con Guatemala ni con Nicaragua. Panamá es Estados Unidos. Bueno, le tenías que haber comentado, me imagino que... Pregúntale lo que quieras. Me imagino que tu ídolo futbolístico será Dely Valdés, ¿no? Claro, el Dely, claro, sí. Qué bueno era. Porque estábamos comentándole porque él sí jugó contra Dely Valdés, jugando en primera, claro, con el Dely Valdés delantero del Málaga. Sí. ¿Y con Rommel? ¿Tú no coincidiste con Rommel Fernández? Rommel también es... ¿No coincidiste con el Tenerife? No, yo creo que... ¿Que murió de accidente? No, yo no coincidí con él. Rommel Fernández. No. Rommel Fernández era mucho mayor, hombre. Sí, bueno, la placeta también. Y Tenerife. Yo te quería preguntar por Juan Villar. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo lo veo animado. Trabaja como nadie. Se esfuerza siempre. Siempre está el primero para todo y, o sea, nosotros, bueno, yo me siento joven, pues, yo lo veo a él y de primero siempre en todo y yo digo, nosotros tenemos que, y lo tratamos de ayudar siempre en todo para que se sienta cómodo y bueno, ahí está la recompensa de lo que viene trabajando, del gol del fin de semana que nos dio los 3 puntos. Yo por eso, yo hablando con lo que estaba comentando Tenor, yo creo que aparte, bueno, el partido de los 3 puntos es importantísimo, pero yo creo que también la recuperación de Juan, yo creo que al club le va a dar mucho. Y yo tengo mucha confianza en él porque la categoría está ahí, ¿no? Pero yo creo que si Juan se pone en forma y entra, yo creo que al Recreativo le va a dar mucha vida y va a ser muy importante en el equipo. Hombre, si es el Juan Villar que conocimos aquí, pues uh-huh. Extraordinario. Sí. Lo que pasa es que con los años se van perdiendo las virtudes, ¿no? Bueno. Sobre todo cuando juega arriba o no. Bueno, la velocidad sí se pierde. La velocidad se pierde, pero la calidad siempre está ahí. No, la calidad está ahí, el talento siempre está. Siempre está ahí, ¿vale? Se pierde con los años la velocidad. Hombre, eso está claro, Galagua. Bueno, y la velocidad en el fútbol es primordial. Con 23 años que con 30, no sé cuánto tiene Juan. 35. No, igual. Igual se me pone mi hora. Una bola que lío. Hay gente que la tiene innato, ¿eh? Porque todas veces jugar a Jesús Nava. Sí, pero Jesús siempre está en un nivel. Sí, pero que uno. Ya, hombre. Y ve jugar a Morales. Y dice, la velocidad la ha perdido. Es decir, hay mucha gente que la tiene innata. Lo que pasa es que también es las lesiones. Yo creo que más es la edad. Correcto. Si ha estado castigado. De lesiones, castigado, que tenga tú. Todo jugador que es joven,
lo operan el ligamento de la rodilla o algo, ya ese sí que lo deja muy limitado. Bueno, pero si el futbolista se cuida, sobre todo el tema de la nutrición, que hay, supongo yo que cuando ellos jugaban, y aparte empezó un poco, pero no era... En esta edad ya, cuando tienes una edad ya, por cuidarte, alimentarte bien... Eso hoy día lo tienes más fácil. Yo, por ejemplo, tú te pones... A mí me gusta mucho el fútbol y me gusta ver muchos partidos de antigüedad y ver cuando se retiran futbolistas. Y aquí hace poco tuvimos el mejor futbolista nacido en Huelva, quizá, que es Joaquín. Con 28 años no jugaba. Y a lo mejor hoy día... ¿Sabes? Hoy día, con esa edad, empieza a destacar uno los 4 o 5 años buenos de profesional. Es decir, que lo que más ha evolucionado, yo creo que además el tema de que ahora las lesiones tienen mejor atención, la medicina mejora mucho y la nutrición y la calidad de vida. Es decir, eso ha mejorado muchísimo y supongo que dentro de 15 años nos pasará lo mismo. Claro. Dirá, lo verá jugando con 35 años y dirá, pero esto es como posible a ese nivel, porque tiene unas atenciones que no han tenido antes. Lo que pasa es que sí es verdad que antes se jugaba menos, hoy se juega mucho, ¿eh? Hoy a nivel competitivo, máximo nivel, es que es domingo, miércoles, ¿eh? Antes no había tanto, ¿eh? Sobre la alimentación, ¿tú llevas una alimentación especial? No sé si en el club hay un baremo, una lista de alimentos que debéis comer, que no, o bueno, lo hace particularmente. Sí, ahí está el nutricionista que te manda eso, pero tú también depende de ti, cómo tú has acostumbrado a tu cuerpo. Tú eres de lo que te gusta sacrificarte, pero al final es un sacrificio, ¿no? Yo me sacrifico muchas veces y muchas veces me gusta comer, romper un día la dieta, claro, por lo menos después los partidos. Y el Burger King, ¿no? Claro, eso me refiero a la pizzería, sí. Qué rico, ¿eh? Claro, pero eso después de los partidos, claro. Porque después va en perjuicio la semana uno se cuida bien para llegar bien al partido, para rendir lo más posible. Sí, sí. ¿Tu niño suele ir a verte? Sí, siempre. ¿Qué? Él le gusta el fútbol, él lo practica también, es delantero. ¿Estás jugando? Sí, Panamá, está un equipo de Panamá. Ah, allí en Panamá está. Ah, bien. O sea, ¿tienes a tu hijo en Panamá? Sí, están allí. Pues eso se debe... Ahora yo voy, me toca ir allí a pasar Navidad. Pues eso se debe echar de menos. Claro que sí, ¿que sí? Pero me toca acostumbrar. Sí, sí. pero porque tu mujer trabaja allí, sí, no sí, quiero trabaja, meterme trabaja simplemente... Sí, mi hijo también está en la escuela allí. Ah, claro. José, ese es ser duro, ¿eh? Sí, tener allí al niño. Hay que hacer sacrificio. Y a la esposa, menos mal, está los WhatsApp y tal. Sí. Y él normalmente que suele ver los partidos y te suele hacer alguna crítica. Sí, te dice siempre, algo. Esa es mi crítica número uno. Ella hiciste esto mal, tienes que hacer esto, que todo me lo dice. Oye, hablé un poquito sobre el equipo, sobre jugadores. Oye, ese David del Pozo es bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un complemento que vino fantástico. Cayó como anillo al dedo, como se dice aquí en el Recre. Tú eres más de contención, él es más de llegada. Sí. Yo le digo, tú tranquilo, tú dale, que yo me quedo aquí atrás respaldándote para que él se sienta cómodo y con libertad hace lo que quiera. Que, Pancho, titulado nacional, tú que también sabes de esto. ¿En qué tiene que mejorar Josier para ser mejor futbolista, desde tu punto de vista? Tú no te cortes y díselo, ¿eh? Claro, no, sí, no, que no, da igual. Yo no me corto. No, hombre, vamos a ver, aquí sí es verdad que desde la pasada temporada siempre decimos que muchas veces te meten muchos jardines innecesarios. Supongo que te lo dirán todos, ¿no? Sí. A Sergio Díaz le pasa igual, que tuvo un error allí, claro, en la segunda parte. Te complica la vida de vez en cuando. Yo creo que un poco el carácter del fútbol que viene, que yo creo que el futbolista de allí es distinto en ese aspecto. Yo cuando lo vemos y digo, míralo, ya está metido el lío, ya está pegándose con el otro empujón, no sé cuánto. Y muchas veces te perjudica. En Córdoba creo que te sacaron una tarjeta por innecesaria a los 15 o 20 minutos y te limita mucho el juego. Pero lo demás es que es lo que él dice, no le vas a pedir que juegue al toque, al primer toque, va arriba, más de contención, de correr, de luchar y de pelear. Y muchas veces tiene que entrar, tiene que parar al contrario, lo tiene que frenar, tiene que tener cuidado con el tema de las tarjetas. Porque siempre es verdad que si te llegas a la última media hora con una tarjeta, te limita mucho. Sí. Y yo creo que te perjudica en los últimos minutos y todo, porque tú inconscientemente... Yo creo que tú lo sabes y dices, ¿a que me voy fuera? Claro, que le toque la mínima a la tarjeta roja. Claro, y él lo sabe. ¿Qué te digo, José? Dispara a puertas desde fuera del área. Sí. El año pasado lo ensayaste bastante y te salía muy bien. Este año no veo que lo esté haciendo mucho. Bueno, este partido tiré uno y me lo bloqueó el central, pero sí, si tengo la posibilidad, yo disparo de fuera sin problema. Sí, ¿no? Me gusta.
¿Te gusta? Sí. ¿Y me estás metiendo muchos goles de esa manera? No, no, todavía no, pero esperemos que llegue. Pues sigue intentándolo porque la verdad es que lo has hecho, lo has hecho muy bien. Hay que tirar. ¿Sabes cómo es el portero? Sí. El entrenador te da alguna orden, oye, ¿no? Este partido no es conveniente que pase de medio campo, no, aguanta. No. El míster no da a nosotros las instrucciones, lo que tenemos que hacer, pero nunca nos dice, tú no puedes, no nos condiciona, como se dice. Uh-huh. Él siempre nos da libertad de lo que hacemos, pero siempre cuidando cada quien su posición. O sea, si yo me voy, por lo menos que se quede Luis David del Pozo detrás de mí. O sea, uh-huh. Así siempre nos alternamos. Bien, perfecto. Sí, pero Luis Alcalde dijo, el entrenador, ayer, que tiene más, un poco de más libertad. Libertad. Sí, él tiene más libertad. Sí. Él sí, porque si él pierde una, yo tengo que estar ahí cerca de él por si la roban. ¿Y Rajín, qué tal? No, Rajín muy bien también. Ahora le vamos a dar esa misión, la vamos a dar. Ya se la di a Rubén Serrano, ¿y quién fue el otro que vino? Luis Alcalde, me parece que se lo dije también, pero no han cumplido con la palabra que me habían dado. Ahora se lo voy a... De la Rosa también he venido. De la Rosa, creo. Sí. De la Rosa, que fue cuando imitó aquí a Raín, cuando hizo la imitación. Y que cada día está mejor, ¿eh? Sí, está muy bien. Bueno, yo sé, ¿tú vas a ser capaz de convencer a Raín para que venga el lunes que viene? No, el lunes él está con la selección. A ver, el lunes próximo que nos toca. ¿Dentro de 15 días? Sí. Sí, lo voy a tratar de convencer. ¿Y lo traes? Yo lo traigo, vengo con él aquí. ¿Y por qué tus compañeros dicen es incapaz, no vendrá nunca, jamás? Porque él habla conmigo, me la paso con él siempre y me dice, no puedo hablar, no sé hablar mucho. ¿Pero habla bien español? O sea, habla, pero le costará, supongo, ¿no? O sea, le cuesta un poco algunas palabras y cosas, pero lo puede hablar, puede venir aquí tranquilamente a hablar. Bueno, a ver muy si... Muy poco, pero... A ver si eres capaz de convencerle. Lo voy a tratar. Que... Es verdad, José, que estuvo mejor el domingo los centros. Sobre todo esa es la asignatura que tenía pendiente. Futbolista que tiene mucha llegada, son 90 metros de ir y venir y venir. Y le costaba pero centrar correctamente. Se puede permitir el lujo de perder un balón que llega antes que el delantero, ¿eh? O sea, que el tío tiene una velocidad tremenda y de hecho se ve con muchísimas facultades. Y esas facultades a la hora de centrar es la que debe de controlar un poco. Pero el domingo sí lo hizo bastante bien. Yo creo que es un buen fichaje también el de ahora. Ahora, traerlo aquí, como no haya mejorado algo, es que no habla nada, absolutamente nada. El día de la presentación, yo lo puse en un aprieto y la verdad que jugando en pretemporada, porque aquí vino como un futbolista lateral, lo que es un lateral, y ha demostrado que subía al ataque en la pretemporada, recordará que subía al ataque más que ninguno. Pero es lateral. Y le hice esa pregunta. No, le hice esa pregunta y me contestó que él en su país jugaba delantero, ¿eh? Y que los entrenadores le decían que subiera adelante. Eso me contestó él a mí. Ya, pero... En una de las preguntas que yo le hice en la pretemporada, porque la verdad que fue el delantero más peligroso que ha tenido el Recreativo en pretemporada, sin ser delantero. Pero es lateral, yo lo veo, tú no lo ves ahí, yo es que no lo veo de lateral. Y yo creo que izquierdo. Si jugáramos con 5 defensas y dos laterales abiertos, creo que inclusive destacaría mucho más, claro. Porque hoy se ha puesto muy de moda ese jugador, si veis fútbol profesional, hoy día los laterales centra uno y remata al otro por el otro lado. Sí, es que es lo que hay, ¿eh? El fútbol ha cambiado y ha modificado, ya lo dijimos el otro día, que lo donde más ha cambiado es de medio campo para atrás. Yo pienso que los delanteros de antes eran muchísimo mejores que los de ahora. Sin embargo, de medio campo para atrás han evolucionado muchísimo. Pero los rematadores de antes, bueno, Raúl, que habrá tenido compañeros de máximo nivel, ¿verdad? Rematadores que antes remataban con un frigorífico. Que decía, y como se pegaba antes, que no como ahora, ¿eh? Y sin embargo, atrás ha mejorado mucho ahora porque hoy todo el mundo la quiere sacar jugando. Y antiguamente el central que era... Da tres patadas y tres pelotazos. Claro, y tres pelotazos. Y el portero antes no jugaba con los pies. Sí. Fíjate lo que se ha modificado eso. Claro, a ti ese fútbol de ahora que los centrales juegan y el portero, ahí tú habrías robado, pero me hubiera hinchado. Con tu velocidad en la presión que hacías. Me hubiera hinchado. Pero eso antiguamente no. Claro, la cogía. Sí, cuando él iba a la presión, yo sé, cuando jugaba hace 20 y tantos años, los centrales no los jugaban, llegaba a la presión, pues le pegaba para arriba, nunca la sacaban al lado, entonces no, le costaba robar, ¿no? Se ha cambiado muchísimo. Yo creo que lo que más ha cambiado, pero la verdad que ahora ves centrales jugar que son espectaculares, sí, ¿eh? Que los porteros. Lo que pasa es que los porteros, igual que todo, ha mejorado mucho eso, pero la técnica de bloqueaje no es tan buena. Se tiran que parecen de fútbol sala, de rodilla, que los ve y dicen, mira la técnica, no les cuesta mucho los balones aéreos quedarse con ella. Sí. Todos ven el gol puño, de Sevilla ayer, ¿viste? Puño, el gol que mete el puño mal, que la deja ahí. Dice, oye, ¿por qué mete el puño? Tienen poca confianza en ese aspecto, pero con los pies es un espectáculo. Vamos, que Rubén Galvez ha mejorado muchísimo. El otro día, todos los partidos que ve, todos los porteros le intentan jugar. Además, la mayoría de los entrenadores obligan
a los porteros a que salgan así, aunque la pierdan. Yo me vi, esta semana he visto innumerables partidos. Ve Barcelona, ve 4, sabe del 1, ve los goles. Tres de los 5 goles, 3 goles son el portero de ambos equipos sacándosela al pivote que viene de cara. La pierde. Y... mal pase, gol. Gol. Un detalle, Pancho. Antiguamente los porteros se metían en los rondos. Claro. O sea, directamente ya. A entrenar a... Y ahora todos los porteros están con los rondos metidos para el tema del toque, para el tema del pase, para el tema... Chaval, eso, es que ha cambiado todo, ha cambiado todo. Afortunadamente. Claro. O sea que... Siempre es mejor el fútbol de ahora, ¿no? Que el de... Sí, lo que pasa que... Bueno, y la preparación física también es mucho mejor ahora que la de antes también. Eso es como se todo. Juega con más velocidad que hace 20 años. Y ya ni te digo, hace 40. Pero eso es como todo, la velocidad, Paco, con la velocidad que... Antiguamente tenía que radiar el partido en la grada y ahora lo único que lo radia eres tú. ¿Sí? Esto es como... esto es como todo. Ha evolucionado todo. Antes para dar una crónica tardaba 2 días y ahora hace así, en 5 minutos la así tienes. Así tuvimos la grada en la ciudad deportiva. Ya te vi después en Facebook. Digo, pero pasaría. No había cabines allí. Había una y se la dieron al que no tendría que haberse la dado. Pero bueno. Ah, vale, vale. Bueno, Josier, más cositas que vamos a hablar de este Recreativo de Huelva. Que el jugador estrella, el mejor jugador de la plantilla. A ver si eres capaz de mojarte y decírmelo. Para mí, somos todos. Eso no vale. Somos respuesta todos. Incorrecta. Pero el que mejor... El crack quiere, venga, que, no te cortes. El que lo ve con más algo distinto es Luis. Ah, pues ya está, pues ya hemos coincidido, ¿eh? Tantas vueltas para claro, nada. Coincidimos todas, que sí. Pero le tenemos que dar un tirón de oreja. Puede dar más. ¿Puede dar más? Sí, dar más. Ah, mira, pero puede dar más. Es decir, empezó a un notable alto y evidentemente los demás equipos también juegan y saben contrarrestarlo y demás. Claro que eso es ya, eso. Es, claro. él da lo mejor de él siempre, claro. Pero los otros también lo estudian. Como claro, se dice. Pero... Eso es lo que tú decías, lo que acabo de decir, sí. Yo sí, es lo que tú has dicho aquí muchas veces. Yo siempre te lo comento, sí, es verdad, claro. Pero... Yo creo que es mejor futbolista de lo que ahora está, que claro. Evidentemente es lo que dices tú, todos los meses no se está igual ni todos los partidos se todos está igual. Los partidos no son los mismos. Los sí. mismos, pero que es un futbolista, como yo, todos los compañeros que han venido han dicho que el futbolista estrella más o menos, que es diferencial, puede ser él. Pero yo aspiro más de ese, porque pasito, yo el otro año mal. Lo vimos jugar, era otra categoría y también lo estudiaba ahí. Pero las categorías sí, está sí, para sí, algo, sí, ¿eh? Sí, es, evidentemente. Es que ahora sí, me preguntaba yo si es. Evidentemente, pero también se destaca. Las categorías están para algo, pero aquí hemos visto a Fernando Torres destacar en segunda y destacó en primera el año siguiente. Uh-huh. Aquí jugó Raúl Molina en segunda y jugó el año mejor al año siguiente en primera. Uh-huh. Viqueira era bueno en segunda B y era magnífico en primera. ¿Sabes? Que sí es verdad. Pero el que es diferencial es diferencial. Y yo pienso que creo que ahora no está a su verdadero nivel. Es decir... Si ese conseguimos que mantenga su verdadero nivel y el equipo lo acompaña, ¿te apuestas a que luchamos por el quinto puesto hasta las 3 últimas semanas? ¿Eh? Damos un salto importante, sí. Sí, para mí es un futbolista fundamental. Sí, ¿que cuántas veces hemos dicho aquí que no se lesione Luis Alcalde? Es que, pero no Luis Alcalde, tú ves el Murcia. Todos los partidos ganan 1-0, 0-1, 0-0, 0-1-0. Claro. Como no meta goles Rodri, el Murcia no sale de ahí, del séptimo, octavo, noveno, décimo. ¿Por qué? Porque es un jugador diferencial. Vimos el Córdoba, que dijimos, sí, pero juega bien. Uy, los delanteros. Uh-huh. Uy, los delanteros. No eran toc. Eran buenos, el que metió el gol, lo metió de cabeza espectacular, el otro ya metió otro, pero no era delantero toc. Hay que tener... No es Rodri. No es Rodri. El Ceuta, este año no lo tiene. ¿Lo está pagando? Es que ha fallado 2 penaltis, que son 4 puntos, ¿eh? Contra ustedes uno, contra y 2 semanas anteriores con el Castellón falló uno en el encuentro. Sí, también. También, es decir... Que si el jugador diferencial de un equipo bueno, porque es que estamos hablando de equipos buenos, está muy bien, el equipo está al final luchando por los objetivos máximos. Pero en todos los equipos, no en el Recreativo, en cualquier equipo, cualquiera. Cualquier equipo. Tú ves el Madrid, el día que Bellingham, tú no lo has visto que ha llevado en todos partidos igual, que no juegue 8, ya verás cómo lo notas. Porque el jugador diferencial. ¿Quién viste el Barcelona? ¿Quién metió el cabezazo? ¿Quién lo va a meter? Es decir, el de siempre. ¿Quién lo va a meter? El jugador diferencial, Lewandowski, ¿quién lo va a meter? ¿Quién mete el gol del Sevilla? ¿Cuántos años lleva destacando Rakitic? Incombustible. Es que es la diferencia del fútbol, la marca de que da campeón, subcampeón, o que da cuarto, que da quinto, la marca el jugador bueno. Y ya la última. ¿Quién os ganó la Copa Rey? Oh, Eto'o. Claro. Eto'o. Claro. Tú no estás Eto'o y lo mismo gana el Mallorca. Sí, sí, pero el partido no es el mismo, ¿eh? No es el mismo. Es que el jugador bueno marca la diferencia. No es el mismo. No es el mismo. Y estábamos todos allí y el segundo tiempo se echó el equipo encima y decían, pues, sí. Vamos, se veía todo correr por todos lados. Ese Mallorca era invencible no, en ese no, momento. No, sí, pero lo que dice, pero estaba Eto'o. Ya.
que hubiera jugado Carlito en vez de todo. Que Carlito también era bueno, pero sí, no es lo mismo. Pero diferente. Es diferente. Es diferente, es diferente. O que Cisco hubiera llegado con 2 semanas más de rodaje. Para que jugó cojo. O si no anula el gol de Cisco tampoco. También. El 1-1 perdemos la final. Pero que son los jugadores diferenciales. Bueno, es que Cisco no fue solo por la final. Es que hubo un periodo de la temporada que si no se lesiona un mes y medio antes de la liga, luchan por salvarse hasta el final. Sí, sí. Y él está aquí, ¿no? ¿No? Sí, sí, correcto, correcto. Así es. Así es. Bueno, pero historia bueno. De la liga. Historia 20, del decano. 20 años. Tú decías anteriormente, decía Josiel, mi mujer se quiere quedar aquí. Este señor vino de fuera y mira dónde está viviendo. Me quedo aquí. 30 años. Con 2 hijos. Con 2 hijos. Con la vida aquí. O sea, el que llega no se quiere ir, Josiel. Aquí se vive muy bien. ¿Eh? Muy bien. Se vive muy bien, bien. Muy bien. La gente es muy agradable. O sea, muy bien. Se come bien. Tenemos hay playa. Todo. Buena sierra. O sea, que aquí... No hay más nada que pedir. No hay ningún problema. Una ciudad muy cómoda. Muy cómoda. Sí, muy cómoda. Sí, sí. Muy pacífica, muy tranquila. Y nos queremos no todos, nos conocemos todos. Tampoco. Una maravilla. Llegamos en un momento a cualquier lado. A la gambe, si la te quiere va al centro, aparca va el coche andando. Y te va andando a todos lados. Sí, bueno, sí. Queda como 15 minutitos para si queréis hacer alguna pregunta a Josiel. Vamos a seguir hablando ya del partido del domingo ante el sanluqueño. Un rival bastante asequible para vosotros, 6 de la tarde. Bueno, por la tercera. Lo tuvimos en pretemporada. Siento que fuimos un equipo, mostramos muchas cosas que estamos mostrando hasta el momento en la temporada. Esperamos un rival diferente porque después del amistoso con nosotros en pretemporada se han reforzado muy bien y han sacado buenos puntos. Ayer ganaron 3-2. Y nosotros ahora estamos en casa y necesitamos los máximos puntos posibles en casa. Que nos tocan sacarlo. Buena hora, parece ser va a haber buena temperatura, no habrá lluvia, según las predicciones. Se va a esperar una muy buena entrada. La gente está contenta, 2 victorias consecutivas. O sea, espera lo mejor en el colombino, domingo. Esperemos que la afición nos apoye, ya que lo necesitamos más que nunca ahora. Con estas 2 victorias que tenemos, está motivada la ciudad y eso es lo que nosotros necesitábamos. Y esperemos que asistan todos al nuevo colombino. Tenemos la temperatura que va a ser buena, tenemos un césped que está bastante bien, del colombino, que ha mejorado, tenemos la hora, tenemos hasta el equipo, hasta el 11 que va a jugar del sanluqueño. ¿O no, Pancho? Sí, lo tenemos. ¿O no lo tienes? Sí, lo tenemos, yo ya lo tengo más o menos. No, mira, a ver, el equipo de ellos ha cambiado porque el entrenador ha vencido. No, pero yo te pregunto por el nuestro, que si tenemos el 11. Esto está claro, ¿no? Y tú sabes que ya tenemos el 11 para el domingo, ¿no? Está claro. Vale, entonces ya está. Ahora, cuando quieras, habla del sanluqueño. El sanluqueño, mira, ellos, igual que nosotros, pierden un jugador, pero para dentro de 2 semanas, porque ellos tienen el partido aplazado con el Córdoba, que lo juegan este miércoles el siguiente y pierden al máximo goleador de la categoría. Paquito Huepú, que es el que estaba en el Cádiz B el otro año, y la verdad que delante del Internacional por Zambia. Y es el que está haciendo los goles, pero juega esta semana y ya después se lleva 2 semanas sin jugar. Y el equipo, yo no creo que sea tan asequible. Yo creo que de los que están en el escalón de abajo, es de los que dices tú, puedes salir de ahí. Nosotros también perdemos a uno, a Raí. Claro, ustedes también, pero perdéis después, claro. Ustedes perdéis a Raí esta semana, ¿no? Esta semana ya. Ah, pues ellos no lo pierden. No juega. Ellos no lo pierden esta semana. Ellos lo pierden la siguiente. Ellos lo pierden la siguiente. Y Raí esta semana no puede jugar. Ya Raí se fue para su país. Ah, pues entonces, esa es una baja importante. Y ellos tienen un equipo muy parecido al del otro año, pero bueno, con entrenador nuevo, porque el entrenador es Abel Segovia, que estuvo en la Antequera, que ha firmado hace 2 semanas. Hace poco. Los 2 equipos que ha presentado no ha cambiado nada. No están bien. Reciben ayer, se pusieron 3-0, le metieron 2 goles y porque no quedaban 5 minutos más. No están bien. No lo empataron, sí. No dan muchas facilidades. Pero no es de los equipos, creo yo, el objetivo suyo, salvar la categoría, que yo lo vi hace poco con el Real Madrid B. Buen partido, ¿eh? Creo que fue 2-1 o 1-0 ganó el Real Madrid B y fue el partido bastante bueno. Pues buen equipo, el sanluqueño. Yo no diría que es un Melilla, un Granada, un Atlético Baleares. No, es buen equipo. Lo que pasa es que aquí hay mucha igualdad, ¿eh? Aquí cualquiera. Es que ayer hubo 3 resultados empate, ¿no? Murcia-Castilla, Ceuta-Córdoba, Ibiza-Málaga, es decir, ¿qué? Mucha igualdad. Por eso digo que lo que pasa es que sí es verdad que el recreativo viene con 2 victorias, que en casa aquí los equipos, el colombino es el colombino. Pesa mucho. El colombino es el colombino, porque estuvimos en Córdoba.
Colomina aprieta más que el alcalde. Sí, sí, hombre, claro que aprieta más. Pero es que había 15.000 personas en Córdoba, ¿eh? Sí, pero es que la afición de Huelva, el otro día en Madrid, habían 300 personas. Pero yo creo que este animó más y más fuerza. ¿Lo sentiste como claro, estuviera claro, en Colomino? Nosotros lo sentimos. Como si estuviera en el Colomino. Sí, es que sí. Ve cómo estuvo la afición ayer. Bueno, antes de ayer. Estuvo, vamos, es que inconmensurable. Parecía que habíamos 15.000 personas. El campo del Atlético de Madrid era únicamente de recreativo. Al final se fueron todos, cumplieron con la alegría de saludar a todos los aficionados y todo eso suma, todo eso suma. Yo me imagino, no lo sé, no lo estoy en la grada, pero me imagino que habría muchos estudiantes de Huelva que están estudiando en Madrid. Bastante me encontré yo por ahí. Sí, 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 tuvo que haber bastante y yo me acuerdo de mis amigos y tal. Lo mejor que había era ver un Madrid recreativo estudiando en Madrid siendo de Huelva. Es decir, te matabas por ir. Te matabas por ir a ese partido. Yo... Y aficionado que recreativo tiene en Barcelona, vi por menos 15 o 20. Claro. Y pasa eso. Había, de Huelva no fueron tantas personas, ¿eh? Sino muchísimas. Recreativo tiene tanto. Recreativo es que es muy atractivo en toda España. Tenemos aficionado en todos sitios. Yo 25 años en todos los campos y de verdad en todos los campos nos encontramos personas. Pero el sábado estuvo la afición inconmensurable. Parecía que yo el colombino. Pero bien, bien, bien. Y disfrutamos todo el mundo. Yo desde césped, pero veía la afición disfrutar y fantástico, ¿verdad que sí? Sí, sí, muy bien. A ver si lo que vivió Raúl aquel mayo de 2002, el ascenso a primera. Ha sido un partido imborrable para mí, con el Jerez. Correcto, con el equipo de mi tierra, que yo soy de Jerez de la Frontera. Lo pasa que soy hijo adoptivo aquí en Huelva. Y aquello fue espectacular, fue tremendo. Ojalá algún día volvamos otra vez a vivir eso. Partido. Ojalá que sí. Y además, un equipo que si ganaba ascendía posiblemente. Sí, sí. Cualquier partido es claro, que tenía no, todos los ingredientes. No, el que ganaba ascendía a primera división. Pero es que el primer tiempo es de 0-3. Sí. Nos pudieron hacer 3. Porque le cogió el Jerez que venía... De menos claro, el Jerez venía de 6 partidos sin ganar. Claro, y dice, pero fue un huracán el primer tiempo, con jugaba Calle. Calle marcó. Sí, sí, y decía, madre mía, esto le van a meter 3, tío, si esto era un huracán. Pero el segundo tiempo de ellos fue también, lo superó, sí, le dio la vuelta, la gente empujó. Y después que el equipo era bueno. Era bueno. Que el equipo era recreativo. Después había jugadores que han jugado muchos años en primera división. Claro, es que. Él, Soriano, Fernando Soriano, que jugó en primera. Antoñito. Benítez, Antoñito. Repito, bueno. A mí cuando dices, es que el equipo que hacen es que es bueno. Yo no conozco un equipo que hacen que sea malo. Es decir, todos los equipos que hacen que son campeones porque son buenos y son mejores, vamos, que aquí no, eso está claro. Hola. Sí, hombre, ¿por qué no? Yo he visto una diferencia abismal entre la categoría del año pasado y esta. O sea, pareciera como si habríamos ascendido dos categorías respecto a la anterior. Sí, sí, es una categoría muy exigente. Muy exigente y se nota en el nivel de los rivales y también de la afición donde vas. Cada estadio te da gusto jugar. ¿Y la diferencia es la velocidad con la que se juega, por ejemplo, el año pasado o el anterior en la quinta división con este año? Sí, la velocidad es la clave. Es muy, va todo muy rápido. Tienes que pensar siempre muy rápido. Antes que te llegue la pelota, como tienes que estar pensando siempre antes. Todo. Bien. Pero yo que soy muy. Vamos a ver, el mejor delantero está en esa categoría este año, la segunda red. A ver. Creo que Lewandowski, incluso. El mejor delantero está en segunda red. ¿Lo reforzamos ya para firmarlo? ¿Lo decimos ya? El otro año dije Rodri cuando llevaba 4 goles. Pues ya lo digo. Y Saab. A ver. El de Sevilla, ¿no? El del Sevilla B. Saab del Sevilla B. Uh-huh. Yo creo, no sé si ha jugado contra él. Debe ser que jugamos en la pretemporada, tiene que ser. Pero jugó los últimos 10 minutos. Sí. Salió en el minuto 80 ese. Voy a llevar todos los goles. Ayer el Sánchez Pizjuán es un clamor porque está loco porque jueguen ya en primera división, pero claro, tiene Nesiri, tiene a firmado a Mariano, y dice, no, no, voy a traer a este que ha firmado a Mariano hace un mes. Se ficha profesional. Claro, ese es el que marca hoy día la diferencia. Tú se lo has dicho a Óscar Arias ya, que él tiene buena relación. Alfaro lo conocerá mejor que nadie. Ah, claro, por eso te digo. Pero me pregunta por Isaac, ya verá cómo pronto está en primera. ¿Te acuerdas de Samu, no? Lo que dijimos, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Sí. Pues ayer lo viste, ¿no? La lió. Ayer. Lo viste, ¿no? La lió. ¿Viste cuando se quedó solo y la tiró por arriba? ¿No te recordó a la Ciudad Deportiva del Cádiz el otro año cuando jugó? Que también se quedó solo y embarcó la pelota a la parte de los vestuarios. La que le lió al Barcelona ayer en la primera parte fue brutal, el solo. Es que es igual que el delantero que tenía la Almería, que está en la Real Sociedad, con 1,95 con esos cuerpos. Y el Betis también que jugó con nosotros. Asandra ese también. Claro, es que eso marca la diferencia hoy día, ¿eh? Oye, y el 10 del Betis.
que era muy bueno del año pasado. Que está no en la plantilla del Betis. Juan Cruz. Pero no está jugando, Juan Cruz. ¿No? Yo creo que, no sé si está cedido, ¿eh? No sé si lo cedió. He perdido el rastro, pero fue un futbolista. Aquí nos dio un repaso el año pasado. Futbolista de categoría. Bueno, vamos a este final. ¿Tú qué tienes aspiraciones? ¿Te quieres llegar a algún sitio, a algún lugar, jugar en un club que te apeteciese vestir esa camiseta? Sí, yo, o sea, siempre he tenido la aspiración de llegar. Bueno, me siento, yo estoy en un club grande ahora mismo. Uh-huh. Yo me siento como si estuviera en el Real Madrid o el Barcelona, aquí en el Recre. Y es que lo es. Sí. Y la experiencia supongo subir, ¿no? A segunda división. Claro, o sea, ascender con el club y poder quedarme aquí. Si te proponen renovar el contrato, ¿lo aceptarías? Sí, sí, sin pensarlo. Uh-huh. Lo renovaría. Incluso por 0 euros al mes. Sí, no, tampoco. Ah, hay que regalar el trabajo, ¿eh? Hay que comer. Yo creo que te van a renovar, fíjate. Toma nota de lo que te digo. Esperemos que se dé. Verás cómo te van a proponer la renovación. Ya te acordarás de estas palabras. ¿Tú le renovarías ahora? Automáticamente, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Pero lo que él dice, ahora mismo en este momento, lo que tiene que estar centrado es lo que tiene que estar. Y yo creo que los que tienen que hacer ese trabajo lo estarán estudiando para el momento que llegue oportuno. Ellos crean el momento de empezar a hablar con los futbolistas. Tampoco nos podemos precipitar. La temporada acaba de empezar y yo creo que no estaría de más esperar un poquito más. Del Pozo, ¿tú sabes si tiene contrato? ¿Termina no, contrato? ¿No sabes no, tú? No, sé, no sabes. Sé si el futbolista es interesante también, ¿verdad? Pancho, sí, ¿cómo lo sobre ves? Todo que está rindiendo. Está aportando muchísimo. Más que está haciendo goles y todo, y rindiendo también, al máximo claro. Nivel. Sí, sí, sí. Y mira que venía de una temporada, que sí es verdad que el equipo suyo ha ascendido, pero no había disputado muchos partidos, ¿no? Pero sí ha salido. Yo creo que te estoy diciendo que la confianza de verse titular es muy importante. Verte tú los domingos, que por uno u otro motivo. La gente que ha salido del banquillo no ha tenido suerte o no ha aportado lo que todavía se espera de ellos. Entonces el titular está muy, muy, muy protegido. Los dos centrales desde la primera jornada, fíjate que han venido dos centrales veteranos con una experiencia buena y hoy día es insustituible. No estaban físicamente bien. Sí, pero ya ha pasado dos meses. Ya yo empiezo a ver, por lo menos el caso de Pinillo, el caso de Juan Villar, Gálvez creo que ya estuvo casi a punto de entrar. Yo pienso que lo mejor fichaje que el Recreativo ha hecho esta temporada lo vamos a tener ahora con ellos en el mercado de invierno. Es lo que pienso, lo que creo y lo que me gustaría. No quisiera vivir un nuevo equipo como el año pasado, dos equipos en la misma temporada. Vamos a mantener. No, pero eso no va a ocurrir. José. No, ya sé que no. Eso no va a ocurrir. No, ya sé que no. Por eso quiero que los jugadores que han venido porque le ha convencido a los que lo han traído. Claro. Por tanto, habrá que esperar. Igual que el entrenador. Entrenador, habría mucho que hablar. Para mí, siempre dijimos, y aquí lo hemos defendido, yo no cambiaría de entrenador, a no ser que los capitanes, a no ser que la plantilla no lo quiera. O sea, como un entrenador no quiera la plantilla, cuanto antes te lo quiten, mejor. No, eso es así. Pero como, claro. como una plantilla quiera a un entrenador, yo siempre digo una cosa muy sencilla, y así acabo. El entrenador sabe más de fútbol que yo, seguro. Conoce a los futbolistas más que yo, también seguro. Y tiene los mismos intereses que yo, o hasta más. Por tanto, lo que él haga, yo lo tengo que respetar hasta el final. Y me alegro muchísimo que haya superado estos 3 o 4 más bol que lo has tenido para salir. Y lo sabemos todo. El día de San Fernando no sabemos qué hubiera ocurrido. Y sin embargo, pues ahí está. Y si Dios quiere, se va, lo de Dios quiere, entre comillas, se va a revalorizar hasta el límite de que la temporada va a terminar. Y ya hablaremos del futuro. Pero me alegro mucho de los que han tenido paciencia y no han escuchado las redes sociales, que en muchos casos han sido durísimas, con un hombre que ha demostrado trabajo, honradez, profesionalidad, educación y buen trato con todo el mundo. Y luego de fútbol, como sabe más que yo, pues yo lo que haga para mí esté bien hecho. Eso es lo que yo quiero decir de Abel y me alegro mucho. Bueno, dino algo de Rubén Serrano, que está que se sale, la progresión. Tú, Raúl, cuando estabas tú en el club, tú tuviste a Rubén Serrano, ¿verdad? La cantera, pero era muy chiquinino. Ah. Era muy chico la cantera, sí, sí. A él y al hermano. La progresión de ese futbolista va más cada partido, va creciendo muchísimo. Sí. Está seguro, muy bien. La verdad que yo me alegro mucho por él porque se lo merece y esperemos que siga así. Bueno, y a ver si lo podemos amarrarlo mucho tiempo o si no, un buen traspaso y dinerito para las arcas. Ya no se pagan traspasos. Bueno, alguno habrá, Paco. Como no, un equipo inglés que se encapriche de un futbolista. Sub-23. Sí, claro. Sub-23, sí. Vamos. Sí. Y otra cosa, David del Pozo es cliente nuestro, ¿eh? ¿Ah, sí? Hombre. ¿Se ha comprado un Toyota? Un Toyota. La semana pasada se lo compró. ¿Se puede decir la marca o no? CHR.
Sí. Precioso. Súper contento. Se venden como churros esos coches. Sí. Y ahora viene el nuevo. ¿El nuevo? ¿Con alguna modificación o no? Completa. Ya te avisaré yo para que... Vale, para que cambie el Para mío. Que tú vayas para allá. Mira, caliente, que ahora yo sí está ganando dinerito, sí, se puede cambiar de coche. Sí, ya hablaré yo con David para que lo lleve para allá. Oye, Rubén, también lo ves como yo, la progresión del chaval, del canterano Rubén Serrano, que va sí, cada partido más, ¿eh? Muy bien, muy bien. Es un amé casi lo que tengo más acercamiento con él diario y está espectacular. Está rindiendo a muy buen nivel, uh-huh, a pesar que la temporada pasada terminó jugando el playoff y el ascenso, uh-huh, a pesar que al principio el míster no lo tenía en cuenta, uh-huh, sí, lo mandaba a la grada, él estaba molesto, le decía, tranquilo que tu tiempo va a llegar y aquí tiene la recompensa ahora. Es insustituible para mí ahora mismo, como central. ¿Quién es el simpático del vestuario? ¿El más simpático de todos? ¿De qué? Simpático, el más... Yo soy uno de ellos, sí. Y Antonio Domínguez. Bromista y tal, de broma, sí, de y tal. Todo. Antonio Domínguez, yo, a Rubén Gálvez también. Sí. ¿Te han hecho alguna putadilla en el vestuario? ¿Alguna broma sin pesada? No. Nada. Yo soy uno de los grandes del vestuario, así que no. Sí. ¿Grande en qué sentido? ¿El que manda? De edad. El jefe, el que más personalidad tiene en la plantilla. ¿Quién es? Personalidad de... Que tiene más carácter. O sea, el más carácter es Juan Villar y Alex Gálvez, pero ellos igual tú le haces su broma y se ríen. El más serio, el que ve más serio, que apenas se ríe, que le tiene que decir, ¿qué te pasa? Está siempre enfadado, tiene alegre la... No habla, pero ríe. Sí. Y Trapero, que a mí me parece un chico sensacional. No, Trapero es bromista y todo, le gusta la broma. Hace un tándem con Rubén, fantástico, ¿eh? Sí. Han hecho un tándem de centrales que... Están en muy buen nivel los dos. Me cae muy bien, pero también. Sí. Y Calle, dime algo de mi amigo Calle, hombre, que no sé... No, Calle también, Calle también es buena persona, le gustan las bromas, todo. Trabaja como nadie, pero bueno, pronto le llegarán los goles. Llegará seguro. Claro. Si trabaja, llegará seguro. ¿Tú has tenido sequía goleador en tu etapa? Como todo delantero. ¿Cuántos partidos has estado tú? Decís, que no me entra nada. Pues por lo menos entre 5 o 6 partidos. ¿5 o 6 sin marcar? Sí. Pero lo ponía. No, aparte. No. Si era titular siempre, ¿no? Sí, me ponía. Yo siempre lo recordaba como titular. Y en mi época de Atlético de Madrid B también, el filial también. Sí, bueno, en el español es donde no te daban mucha en bola. En el español no. Vino Lotina y no... Pero en el primer partido de Liga, gol. Creo que fue, ¿no? El primer debut tuyo, el primer partido en Montjuïc. No, fue en el campo del Betis. El primer partido segundo metiste gol. En el campo del Betis. Pero que los compañeros que tuvo el muchacho eran malos, ¿sabes? Tenía Tamudo, que era un poco más. Iván de la Peña, Pochettino. Los dos hermanos tenía. Muy buen equipo. ¿Quién ha sido el central que más duro te ha dado? Ha dicho, bueno. A mí, Pablo Alfaro y Javi Navarro. Con diferencia. Es que serán terribles los dos. Con diferencia. Menos mal que ya no quedan centrales como esos, ¿eh? La época que tuvieron en el Sevilla, además. Con diferencia. Después me los he encontrado por ahí. Son más buena gente. Eran durísimos, pero es que se pasaban ya. Me pegaban pellizco hasta en el descanso. Es que ellos iban con los codos, que te ponían el codo. Que venía en velocidad y te ponían el codo delante. Pero que eso es lo que había antiguamente. Cuando jugaba con Lizarazu y Cosea, que te daba. Aquí lo tuvimos como entrenador. Sí, la verdad que pasó con más pena que gloria. Sí, aquí no. Tú preguntas la crack, que es la que le dio Isabelo. También, recuerdo. ¿Te recuerdas? Yo creo que venía de Estrella Mundial, ¿te acuerdas? Sí. Y de la que le dio, no pasó ni del punto penalti. Bueno, nos vamos a ir marchando. ¿A ti todo lo del VAR te gusta? ¿El VAR o no? ¿La tecnología aplicada al fútbol? Yo digo que no. ¿No te gustaría? No. Que siguiera como antes eran los partidos. Si se equivocaban, se equivocaban como todos, nos equivocamos en la vida. ¿Tú eres partidario del VAR? Yo, no me gusta. ¿No te gusta? A mí sí me gusta. No. Yo creo es que enmienda fútbol, muchos errores arbitrales, sí, ¿eh? Se para un poco la dinámica. Que se mete, a lo mejor lo celebran y no sabes si lo va a celebrar o no se celebra porque no tienen. No me gusta, yo considero como dice ellos, los errores están ahí y bueno, y se cometen, yo creo que una vez con uno, otra vez con otro, pero el fútbol para mí ha pedido espectáculo. ¿A ti no te gusta tampoco? A mí no. ¿Tú lo eliminarías y tú también? Yo lo elimino. Yo lo modifico. Modificar. Yo el otro día vi un árbitro que lo van a sancionar, que creo que hizo una cosa bastante correcta. Vio una jugada, llamó a los dos entrenadores y le dijo, venid los dos para acá. Esto, y los dos mirando y dijo, vale, para adelante.
¿sabes? Que yo no lo veo mal. Antes de sembrar la polémica, cuando va el monitor, el árbitro, y hay una jugada polémica, vení para acá. Ve tú y lo ve tú, y los dos miraron y dijeron, sí, lo hemos visto, por penalti. Y se quedaron los dos callados diciendo, y lo van a sancionar porque no es lo que tiene que hacer. No tiene que avisar. Ah, pero yo que avise a los dos capitanes y decirle, vení para acá. Eso me parece bien, eso. A mí no me parece, bien. Pero, eso. Decir que nos gusta el VAR y que gusta la liguilla de antes que pitaba. No, pero cuando corría algunas cosas bien y otras malas. Ya, pero porque hay que modificarlo y hay que mejorarlo. Claro. Pero, por ejemplo, él que ha jugado en otra época de fútbol, cuando iba fuera de casa. Y decía el árbitro, que no pito aquí hasta que no metas de casa. Y decía tú en la liguilla, y yo, ¿que esto qué es? Y te pitaban el penalti. Eso ya ha modificado, eso ha mejorado mucho, ¿eh? Es que creemos que no, pero ha mejorado. Antes daba mucho coraje, ¿eh? Antes te veías jugadas que decía tú, ¿esto qué es? ¿Cómo no pita penalti? ¿Cómo que no pita penalti? Lo que pasa es que ahora lo inconcebible es que se equivocan con las cámaras delante, que es lo que hay muchas veces. Claro. Y después el tema de las manos, que es muy complicado. Yo creo eso que sí que es lo más complicado. El tema de las manos. Pero es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado, es bueno, cada vez más difícil. El VAR para los comer tenis, para si el balón pasa a la portería, es gol, y si no pasa, no es gol. Bueno, una jugada de ese tipo. ¿Y una tapita de queso? Y un puñito de tío Pepe. Bueno, yo sé que el domingo a las 6, ¿te atreves a dar un resultado o no? Siempre hacemos una apuesta por aquí. ¿Un resultado? 2-0. 2-0. Yo doy 2-1, tú, yo, José. Yo, para no decir igual que tú, 3-1. 3-1. 1-0. ¿Y? 3-2. Y los dos goles míos de calle, ¿vale? Y yo también, un gol de fuera de área de José. Yo sé que va a marcar. Si no se acerca nunca por la zona de área, sí, ¿cómo va a marcar? No, sí, está cerca, sí, está cerca. Y tiene que proteger la espalda. El gol de Juan Villar estaba yo en el primer palo. Va a meter un gol. Tú fuiste donde quería. Yo di el pase fuera y yo llegué al área. Tú llegaste y dices, se la pone el primer palo. No la levanta nunca, no la levanta nunca, ¿no? Qué bueno. Bueno, que ganemos. Que ganemos. Que ganemos. Y después nos vamos a Mérida, que está también muy mal, ¿eh? El Mérida anda mal, ¿eh? Eso ya hablaremos eso el domingo, ahora. El lunes que viene. Calle, que tuvo problemas, ¿no? Físico en la segunda parte, ¿no? Me imagino que estaba un poco cargado, no sé. Pero para el domingo sin problemas. Sí, ¿no? sí. Estará en condiciones, claro. Vale. Bueno, lo dicho, José, ¿te has sentido bien? ¿Te has sentido cómodo? Sí, muy bien, muy a gusto. Ya sabes, la misión era convencer a quién. A Raín. Vale, perfecto. Mañana lo... ya sabes. A ver si somos capaces, a ver si Rosa, que es la responsable de comunicación, es capaz de convencerle. Yo tengo más responsabilidad en convencerlo, ¿sí? Pues perfecto, pues lo dejo en tus manos, ¿vale? José, nos vemos el domingo. Si Dios quiere. Que tus fotografías sean de goles desde el Recre y que nos pongamos ahí arribita, cerca de la clasificación. Haremos lo máximo que se pueda por hacerlo bonito. Bueno, Pancho, nos vemos el domingo, ¿no? Nos vemos el domingo. Domingo para comentar el partido. Raúl, Paco, un abrazo. Gracias. Y a seguir vendiendo mucho Toyota. Toyota, nuestro principal patrocinador. Correcto, que no falte. El próximo se lo ha... Sí. ¿Tienes coche? ¿Tienes coche? Yo sí. No, lo vendí cuando estaba en Alicante, antes de venir acá. Bueno, pues ya por lo gusto. Ahora me toca comprar. Es por el teléfono. Llamaré a David. Bueno, dicho, gracias también a Javi, que se cargó de la asistencia técnica. El lunes, más. Soriano, gol, 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 g